Muy buenos días, ¿cómo está audiencia? Un gusto saludarle, como siempre en este espacio de noticias. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, tenemos 4 grados en la temperatura, lo que es equivalente a 39 grados Fahrenheit. Qué bueno que pues nos acompaña desde esta hora de la mañana y esperemos que pues esté con nosotros hasta las 9, que estaremos compartiéndole prácticamente todas y cada una de las secciones de noticias. Ya lo sabe, empezando por lo policíaco local, tenemos lo de 5 manantiales, región carbonífera, región sureste, también lo nacional, internacional, espectáculos y por supuesto con nuestro compañero Israel Palacios, los deportes, y también invitándole para que esté interactuando con nosotros en esta mañana a través de la caja de comentarios. Nos gusta muchísimo saber de dónde nos escucha, dónde nos está viendo, si tiene usted algún saludo en particular, en especial sobre este día que justamente estamos iniciando el primero de marzo del 2022, el tercer mes de este año, y deseándole que usted lo vaya comenzando de maravilla. Siempre es un buen pretexto el comienzo, la verdad que no es como privativo de que cada primero de mes, cada inicio de semana, cada situación similar de un comienzo, el comienzo del año, por supuesto, tenga que ser como para reanudar cosas, para reforzar algunos propósitos. No es como que obligatorio, pero sí es un buen pretexto. Entonces hoy justamente usted lo puede tomar como un buen pretexto para reiniciar la dieta, para comenzar un proyecto, para reforzar algunas de las cosas que usted se haya propuesto para el año y que por algún u otro motivo en enero o febrero pues haya dejado de pues estar haciendo algo por ello, por cumplirlo, por concretarlo. Hoy, en este primero de marzo, puede usted como que retomar bríos para cualquier cosa. Esa puede ser otra forma para verlo. Entonces le deseamos que así sea, aunque sea un martes, no pasa nada. El chiste es tener un buen pretexto y este puede ser uno, que es el primero de marzo de 2022. Me parece que se ha ido lento esta primer parte del año, ¿no? Estos primeros dos meses, no sé usted, platíquenos también a través de las redes sociales, ahí en la caja de comentarios. Le digo, recibimos con muchísimo gusto lo que son sus saludos y le digo, si nos comenta de dónde nos escucha, dónde nos ve, estaría más que excelente. El santo del día de hoy, Santa Adriana, también León y Rosendo. Adriana, León y Rosendo es el santoral del día de hoy, para que usted también aproveche si tiene alguien que lleva alguno de estos nombres, o mejor aún, si cumple años alguien familiar, amigo, algún conocido, pues hágaselo saber y puede compartirle previamente la transmisión, dejarle un mensaje aquí o a través de el WhatsApp, también lo recibimos, 878-122-5428, que serviría para que su conocido, la persona que esté celebrando el día de hoy, que usted se lo recuerde, también que lo tiene presente, pueda escucharlo a través de las estaciones, porque si usted no lo sabe, nos estamos escuchando a través de La Consentida en el 104.3 de su radio, también en FM Globo en el 95.9 y Radio Alegría en el 88.1, prácticamente en toda la región norte de Coahuila, los 5 manantiales, la región carbonífera y también lo que es rumbo a Ciudad Acuña en Eagle Pass y sus alrededores. Y ya lo sabe, a través de Facebook, está una de las bondades del internet, nos permite llegar prácticamente a todo el mundo, así es que usted puede hacer lo que es pues el envío de la transmisión a algún familiar que se encuentre en otra parte del mundo, en el interior de los Estados Unidos o de nuestra República Mexicana, y también compartirle ahí justamente los mensajes, la caja de comentarios le llegaría sin mayor problema. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y pues le compartimos esta mañana los titulares de las noticias. Muere joven de 26 años por sobredosis en lo que es el Hospital General Chavarría. Se desvaneció en su domicilio de la colonia Buenos Aires al inyectarse droga. Esto en diciembre también habría tenido un problema muy similar. Investiga la Fiscalía General del Estado caso de presunta violación a una menor en el sector aeropuerto. La afectada, entre 10 y 14 años, fue atendida en un hospital privado luego de haber sido atacada por un jovencito de 18 años. Aprenden a uno de los implicados en brutal agresión a un joven en la colonia Villarreal. El afectado, que fue atacado a golpes y con un cuchillo, ya es reportado fuera de peligro, está recuperándose.
Buscan al sujeto que sometió a una mujer para robar su domicilio en la colonia Buenavista, el que le platicábamos ayer. Y el ladrón se llevó 3,000 pesos en efectivo y un teléfono celular. La afectada ya rindió su declaración ante las autoridades. Espera la Fiscalía General del Estado esclarecer robo de 200,000 pesos en las canteras. La afectada declaró que al llegar a su domicilio encontró desorden y confirmó que faltaba el efectivo. Investigan principalmente con los guardias de seguridad. Esposado y descalzo, se le escapa a la policía de Musquis un narcomenudista. Se presume que el sujeto, identificado como Kevin, aprovechó un descuido de los agentes que no pudieron recapturarlo. Se accidenta jovencita en Nueva Rosita, la menor de 16 años resultó lesionada al estrellarse contra los matorrales que se encuentran a la orilla de la vialidad que conduce a la colonia Rovirosa. Sofocan bomberos de Allende, fuerte incendio en el ejido La Tembladora que consumió prácticamente de 3 a 4 hectáreas de terreno. El siniestro se pudo controlar ya que el viento estaba a favor de las técnicas de combate de los bomberos. Presenta el municipio el torneo Interbarrios que desarrollará disciplinas de voleibol, básquetbol, fútbol 7, softball también y tochito para hombres y mujeres. En categorías infantiles también y siendo la inscripción para este evento gratuita. Ofrece el municipio 11,000 pesos de beca al ingresar a la Academia de Policía para hombres y mujeres de entre 19 y 39 años con carta de no antecedentes penales, cartilla militar liberada en varones y el RFC con homoclave. Invitan a participar en el concurso de parrilleros por el Día de la Familia aquí en Piedras Negras. Será en la Macroplaza y no tendrá costo de inscripción y se va a premiar en efectivo a los 3 primeros lugares. Realiza Jurisdicción Sanitaria y Salud Municipal jornada de detección de enfermedades crónicas degenerativas y también de transmisión sexual, una campaña con información para una buena alimentación. En información internacional, hombre mata a sus 3 hijos en una iglesia de los Estados Unidos. Este hombre, pues, les quitó la vida a tiros a otra persona también y luego se quitó la vida él mismo en una iglesia de Sacramento, California. En los espectáculos se suma a las sanciones Disney, suspende estrenos de películas en Rusia. La empresa estadounidense anunció que el estreno de Alerta Roja de Pixar queda suspendido y que más adelante se tomarían las decisiones. En los deportes, Alexis Vega es suspendido 2 partidos. El delantero de las Chivas del Guadalajara fue sancionado con 1 par de juegos luego de ser expulsado en el duelo ante Puebla por protestar al árbitro Fernando Hernández. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roel Oyervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM-Noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Pues son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por su atención, por su confianza, preferencia en este espacio informativo y pues también estar participando esta mañana en la caja de comentarios. Tucita Abigail Obregón nos da los buenos días. Dice: buenos días, amigo, excelente día, saludos y bendiciones desde Navita. Un saludo para allá, para toda la región de los 5 manantiales, en especial para Tucita, como siempre, desde este municipio de Nava que se comunica a diario. Natalia García también nos da los buenos días. Dice que tengan un bonito, bonito martes. Muchísimas gracias por dejar sus mensajes y compartir también sus reacciones aquí en la caja de comentarios y en lo que es la misma transmisión, pues estas reacciones y compartir también. Llévese la transmisión a donde usted quiera. Ahí en internet puede compartirla con algunos grupos del mismo Facebook, con algún familiar, algún conocido. Le decía hace unos momentos que con alguien que esté celebrando algo en particular y pues ya de paso aprovecha, le dejo un mensaje ahí. Le recuerdo, San León, San Rosendo y Santa Adriana serían los, sería el santoral del día de hoy, serían los que estarían muy seguramente festejando desde este martes primero de marzo del 2022.
bien le comentaba, para todos los que nos escuchan desde que comenzamos, que es una buena oportunidad para comenzar cosas, retomar rutinas que se haya propuesto para este año, mejorar la dieta. A partir de hoy puede decir, ¿sabe qué? Pues este primero de enero comienzo a retomar el consumo de verduras, frutas, dejar un poco pues lo que son carnes, lácteos, cualquier cosa que por alguna recomendación el médico nutriólogo le haya dado y que por alguna otra razón en febrero, por ejemplo, usted haya dejado de lado y como que ya pues no siguió la dieta como debería de hacerlo. Decía que es un buen pretexto el comienzo de algo, de la semana, del mes, del año, para hacer cosas. No es que así tenga que ser, puede usted comenzar el día que sea prácticamente, pero puede darle un puchoncito en este intento, en esta intención, más que nada, de cumplir algo que tenga pendiente o que lo haya dejado ahí como a mitad de camino. 7 de la mañana con 18 minutos. Pues ahí le compartimos los titulares en cuestión política, deportiva, de espectáculos. Se siguen complicando las cosas en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania y con este conflicto que tiene pues desde hace ya varios días con Rusia y en asuntos, le digo, del cine, por ejemplo, pues ya se han visto afectadas algunas películas, algunos estrenos que iban a abarcar también lo que es Rusia, por ejemplo, para sus estrenos. Pues ya le mencionábamos ahí en los titulares que ha considerado Pixar al respecto. En temas deportivos también, que ahorita platicaremos con nuestro compañero Israel Palacios, pues ya también hay unas decisiones que ha tomado la FIFA en torno a algunas fechas, algunos equipos, algunas competencias que ya estaban también programadas. Y pues era de esperarse. Yo creo que la situación simplemente estaba como por concretarse en estos días, después de que el fin de semana ocurriría lo más difícil allá. Y según lo que ha trascendido a través de medios internacionales y las decisiones políticas que van complicando de alguna u otra manera todas las otras situaciones. Entre lo primero que se vio el fin de semana, pues son la caída de los mercados, algunas afectaciones en los precios del petróleo, en la bolsa también. Hubo algunas considerables caídas y se espera pues alguna otra situación como secuela de todo esto que se ha venido informando. Yo creo que es lo esperado y entonces pues hay que estar al pendiente de lo que sigan informando a nivel internacional y las decisiones que se vayan concretando también de lo que son los mismos países que están involucrados. Y ya se sabe que entre pues el domingo y lunes había una intención de Ucrania de entrar al diálogo, ¿no?, con Rusia y pues tender hacia el pacifismo. Es lo que se ha mencionado. Y luego después también se supo que ya Estados Unidos está enviando más tropas para apoyar por parte de la OTAN y pues ya estar quizá detonando una situación un poco más complicada ya de ataque por parte de su ejército. Y pues así las cosas han estado en un sub y baja. Ha tenido pues unos niveles altos las posiciones de los diferentes países y pues su respuesta por parte de en este caso de Rusia, de Estados Unidos, pues ahí ha estado muy presente en todo este tema acerca del conflicto que se sigue viviendo allá en Ucrania. Le digo, 7 de la mañana con 21 minutos, asentándonos en lo local, pues ha habido muchos robos, situaciones que han preocupado. Le mencionábamos ayer con nuestro compañero Julio Fernández el caso de la mujer que fue prácticamente asaltada en su propia casa, que la maniataron y bueno, a raíz de esto le despojaron ahí de dinero en efectivo, se habla de 3,000 pesos más algunos otros artículos, entre ellos un celular. Por fortuna ella se pudo desamarrar, informó a las autoridades, aunque siguen buscando a este ladrón. Eso es como que lo que ha ido destacando en este caso. Se mantiene todavía la investigación, pero se suma otro caso en el que habrían robado 200,000 pesos de un domicilio de la colonia Canteras y también pues están buscando a los responsables. Hay una presunta sospecha también de los guardias de seguridad de este mismo fraccionamiento. Entonces le digo, pues no se confíe ni con sus unidades vehiculares, con sus motocicletas, que también en días pasados le hablamos de algunos robos de ellas. Entonces ahora sí que echar un ojo a todo, a cerrar bien su domicilio. Qué triste que estamos diciendo esto.
pero es una realidad. Entonces hay que hacer lo propio nosotros como habitantes de los diferentes sectores, y esperando también que la autoridad vaya reforzando los niveles de vigilancia, los recorridos, los rondines por parte de los policías también viene muy bien, y esperemos que la autoridad esté apoyando en esa parte. 7 de la mañana con 22 minutos. También en cuanto a notas curiosas, pues un detenido se les escapó allá en la región carbonífera de Coahuila con todo y esposas, descalzo, y como lo tenían ya pues aprendido, este hombre se escapó, y según el informe es momento que todavía no dan con él, el de nombre Kevin, y pues aprovechó un descuido de los agentes policíacos para escapárseles. Entonces esa estaría como dentro de las notas curiosas. Y pues en general en lo nacional e internacional también, de deportes, pues ha ido destacando también esto de cambio de fechas de algunas competencias. En lo local también de deportes, antes de irnos al tema con nuestro compañero Israel Palacios, pues presenta el municipio de Piedras Negras el torneo Interbarrios, que se desarrollaría con disciplinas de voleibol, básquetbol, fútbol 7, también softball y tochito para hombres, mujeres y categorías infantiles. Así es que si usted es seguidor de los deportes, manténgase muy al pendiente de GMN y también del municipio, lo que vaya informando en cuanto a los horarios, los juegos y también cómo usted puede participar. Si acaso está inactivo y quiere retomar como su activación física, su disciplina deportiva, pues quizás sea el momento con el respaldo del municipio. Ahora sí, iríamos con nuestro compañero Israel Palacios para que nos platique esto de los cambios que ha estado de alguna manera obligando la situación de Ucrania y Rusia en temas como el fútbol. Muy buenos días, Israel. Hola, ¿qué tal, Roel? Me da muchísimo gusto saludarte en esta mañana. También a Mario y a todo el auditorio que nos ve a través de la página de Facebook de GMN, a través de radio, por supuesto, también. Y efectivamente, mucho de qué decir, un tema polémico, porque tanto la UEFA como la FIFA, el máximo organismo del fútbol en el mundo, ha dado a conocer que elimina de toda competición a este país de Rusia en lo que tiene que ver con las competiciones internacionales. Y no solamente en el fútbol, también tiene que ver con el atletismo, con otras categorías, en el voleibol, es decir, toda competencia internacional está prohibido por parte de este equipo. Y la realidad es de que es un tema muy polémico, porque pues obviamente los jugadores, los atletas de Rusia, pues se sienten discriminados. Obviamente no es propiamente con ellos esta sanción. Es una sanción para todo el país, para el gobierno de Vladimir. Y es que fue un tema que se habló desde hace varios días. Desde hace varios días, donde se hablaba que se había dado a conocer algunas medidas. Y esto fue el fin de semana, que lo mencionamos el día de ayer, y que ahora finalmente el Consejo toma la decisión, junto con la UEFA, toma esta decisión de eliminarlo totalmente. Ya habíamos hablado que Polonia ya no quería jugar con Rusia, era un partido de repesca. ¿Qué significa? Que Rusia todavía no estaba clasificado a Qatar, necesitaba ganar este partido frente a los polacos, que era pues una gran posibilidad de ganarles. Sin embargo, los polacos dijeron, ¿saben qué? No queremos nosotros jugar contra Polonia, contra Rusia. Y de esta manera, la FIFA y la UEFA juntos, esta federación, dicen, está bien, en automático está eliminado Rusia en toda competencia de fútbol y también de otros ámbitos. Les daremos más adelante la información a detalle sobre lo que está sucediendo dentro de lo que es el deporte en este ámbito, precisamente con Rusia. Y también vamos a hablar de este tema tan importante, porque para muchos que son amantes del fútbol americano, la NFL regresa a México en este 2022. Lo acaba de dar a conocer el organismo, y será precisamente en el Estadio Azteca donde se presente la NFL después de un buen tiempo que no regresara con esto de la pandemia y demás. Pues ahora
Ya hay fecha, les daremos detalles más adelante. Y bueno, pues ya ayer les hablamos que el Vasco Aguirre pues había sido destituido, había sido despedido del Monterrey y ahora regresa nuevamente Víctor Manuel Bucetich, quien la última vez que dirigió a Monterrey fue el campeón. Y ahora regresa a los Rayados del Monterrey. Después de que el Monterrey pues haya estado ahí, pues haya ganado la posición número 5 de lo que es el Mundial de Clubes. Y esta mala racha de la Liga MX, pues ahora Víctor Manuel Bucetich, quien también dirigió a la selección mexicana, que le fue bastante mal, por cierto, y no alcanzó a ir al Mundial, y que después, bueno, ya se trajeron al Piojo Herrera, pues ahora va a dirigir a Víctor Manuel Bucetich, un gran técnico, viene de estar con las Chivas, que fue despedido, y que, pues, Michele Año sigue allí con las Chivas, no sabemos por qué, no han hecho este tipo de cambios, sigue todavía en esta mala racha en el caso de las Chivas, sale de este equipo y ahora está en Monterrey, donde ya va a dirigir el siguiente partido de estas grandes novedades que tendremos ya para este próximo juego que tiene el Monterrey. Esto y mucho más, Roel, se los platicamos más adelante en la sección deportiva. Te agradecemos, Israel Palacios, por este adelanto. Definitivamente que está interesante el tema deportivo en estos días por las cancelaciones que hay, suspensiones también de algunas actividades en relación a lo que ocurre allá en Ucrania y con Rusia. Yo creo que dentro de lo más destacado es estas selecciones nacionales y clubes de fútbol rusos que fueron suspendidos para participar en las competiciones hasta nuevo aviso, lo que implica también la exclusión de lo que es Qatar 2022. Así las cosas, esto lo ha decidido conjuntamente la FIFA y la UEFA. En los deportes estaremos escuchando ya en particular los detalles. Una de las noticias también nacionales que de alguna manera involucran a Coahuila ha sido esta desaparición del Mijis. Le vamos a compartir una imagen ahí, si usted de pronto no recuerda de quién estamos hablando, porque es algo que ha destacado a partir del 31 de enero y se decía que había venido hacia Coahuila. Había llegado a Saltillo con la intención luego de pasar a Monterrey y bueno, hacer un viaje por acá por el norte, y fue que desapareció desde esa fecha. Y pues ha trascendido ya información un poco más sólida al respecto y pues no muy favorable. El exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis, a quien usted ve en pantalla, pues aparentemente habría desaparecido desde el 31 de enero, cuando se emitió una ficha de búsqueda y se le ubicaba en los límites de Coahuila con Nuevo León, entre Saltillo, Ramos Arizpe y Santa Catarina en un principio. Semanas después se supo que habían circulado unos supuestos audios donde él decía que había tenido un accidente ya estando en Tamaulipas, pero lo más reciente, y esto le digo desde hace algunas horas aproximadamente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas finalmente dio a conocer que en torno a la búsqueda del exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, personal forense y de fuerza encontraron indicios de restos que podrían tratarse de él. Exfuncionario, activista, y que aparentemente apuntan a que sufrió un accidente, entre grandes comillas, en la carretera federal en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León. Un punto bastante difícil, complicado para circular, un punto que ha estado en controversia en los últimos años y hace unos días también, de hecho, donde ha habido enfrentamientos entre civiles armados y policías. Entonces, pues hace pensar un sinfín de cosas que le podrían haber ocurrido a el Mijis, quien al parecer pues ya habría quedado calcinado adentro de una unidad que supuestamente se accidentó y que se incendió. Entonces ya también le estaremos compartiendo esta información de forma particular. El seguimiento en nuestras redes sociales, por ahí también hay una imagen de la unidad en la que circularía, pero lo más seguro, de acuerdo a las propias autoridades, es que ya estaría sin vida el exdiputado federal, y que pues usted seguramente alguna vez vio en cierta controversia, es la imagen que le compartimos. 7:32 a.m, comenzamos con la noticia policiaca. La información policiaca. GMN, pasión por informar.
Bueno, en información policíaca esta mañana de aquí de Piedras Negras le damos a conocer que hubo un choque volcadura que dejó daños materiales en la zona centro. Siguen los accidentes. Tenga mucha precaución usted al conducir, respetando los señalamientos, los semáforos y también la distancia entre vehículos. Un aparatoso accidente volcadura se registró ayer por la tarde en el primer cuadro de la ciudad, donde afortunadamente los daños únicamente fueron materiales. Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de estos hechos en el cruce de la calle Anáhuac y Rayón. El accidente sobrevino cuando una camioneta Jeep Cherokee en color negro transitaba en vía libre sobre la calle Anáhuac, pero una camioneta Chevrolet S10 en color blanco que transitaba sobre Rayón no respetó el señalamiento de alto y sobrevino el accidente. Entonces, esto provocó la volcadura de la camioneta. Por su parte, el responsable huyó del sitio dejando una placa ahí tirada. Afortunadamente no hubo lesionados, pero el Departamento de Tránsito y Vialidad trabajó en coordinación con paramédicos de bomberos, quienes acudieron también al sitio. Asimismo, ya se busca al responsable de este accidente. Y espera la Fiscalía General de Justicia del Estado esclarecer el robo de 200 mil pesos de un domicilio en el sector residencial que le he mencionado en los titulares, Canteras 4, derivado del cuantioso robo de dinero en efectivo suscitado en este sector residencial de Piedras Negras. La autoridad ya integra una carpeta de investigación. Los hechos se habrían registrado en la calle Volcán, Villalobos número 122 de este residencial Canteras 4, en donde la propietaria de nombre Leonides López se percató del faltante de 200 mil pesos. ¿Y quién no iba a estar pendiente de esta cantidad de dinero en un domicilio? Y al encontrar ahí una situación sospechosa de que no estaban las cosas como los había dejado, pues evidentemente vas a revisar dónde tenías esa cantidad tan importante de dinero. La afectada dijo que al llegar a su domicilio observó todo este desorden en diferentes recámaras y después confirmó el robo del dinero en efectivo. La Fiscalía General del Estado integra una carpeta de investigación y levanta testimonios principalmente de los guardias de seguridad del residencial, sobre los que también ya hay algunas sospechas. Sí, se toma el reporte y denuncia por parte de la víctima que al llegar a su domicilio pues encontré ahí desvalijada algunas pertenencias y sobre todo el monto cercanamente hay una cantidad de 200 mil pesos y otros montos ahí relativos. Pues está integrando la investigación, la carpeta de investigación, ¿verdad? Y pues habremos de recabar ahí lo que son entrevistas y también audios o videos de domicilios aledaños. 7 de la mañana y 35 minutos. También están buscando al sujeto que amarró y golpeó a una mujer para robar en su domicilio. Recuerda este asunto en particular. En la colonia Buenavista, luego de este robo a la casa habitación de manera violenta, pues la Fiscalía Regional también integra una carpeta de investigación más para ubicar al responsable. Todavía no dan con él. La afectada, de nombre Rosabelia Soto Lozano, ya rindió su declaración. Esa es una de las partes importantes y se ratificó la denuncia. Se busca un sujeto de tez morena, de altura aproximada de 1.70. Recordaremos que la mujer se encontraba descansando en su casa, viendo una película con toda tranquilidad en la calle Daniel Farías. Y pues un sujeto se introdujo a su domicilio para después amarrarla y golpearla. También se logró llevar de ahí 3 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. Bueno, se toma el reporte, pero también además hay predenuncia, ¿verdad? De acuerdo al hecho de que fue un robo con violencia en domicilio. Y estamos investigando, sobre todo tratando la información que nos da la afectada, que dejaron ahí inmovilizada. Y posteriormente pues serían testigos o grabaciones ahí de exteriores de lugares aledaños al domicilio. Licenciado, ¿se tiene también conocimiento de unos de robos similares con esta misma forma por parte de los responsables? Hace buen rato que no teníamos un robo así de estas características, ¿verdad? Pues sí preocupa. Vamos a echarnos un clavado al archivo para ver si hay algún modo superando similar para tratar de llevar a cabo una identidad o llevar una identidad para ver a quién vamos a buscar. Por lo pronto, la media afiliación que nos pueda dar la víctima y sobre eso trabajar. Lesiones leves, se recupera, ¿verdad? Más sin embargo, se le va a dar el protocolo para que
nos extracte más información y sobre eso empezar a trabajar ahí sobre la búsqueda. ¿Solo un responsable señalado? De momento señala la víctima que sí es un responsable. Se llevaron ahí creo que celulares y creo que un monto de 1,000 pesos, algo así. Entonces estamos conduciendo la investigación. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Mantenemos 4 grados en la temperatura aquí en nuestra frontera. Allá para el Valle de Texas están rotando los 2 grados. Y no, más bien para Austin es donde están a 2 grados. En McAllen están a 4. Valle de Texas, pero le digo, aquí se mantiene también la temperatura así. Siguiendo con la noticia, investiga la Fiscalía General del Estado el caso de una presunta violación a una menor. La Fiscalía Estatal en esta región 1 está al tanto de un presunto caso de violación en perjuicio de una menor de edad. Los hechos se habrían consumado en el sector aeropuerto. La víctima sería una menor de entre 10 y 14 años de edad y como responsable se señala a un joven de 18 años. La Fiscalía Regional se encuentra a la espera de que la afectada acuda a la dependencia para otorgar más datos de prueba y así poder girar un mandamiento de captura contra el responsable, que tendrían ya pues un poco más identificado. Es de mencionar que la menor acudió a una clínica privada para atenderse derivado de esta agresión sexual que sufriría. Bueno, también se toma el reporte por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la madre de una persona, una menor de edad, entre 10 y 14 años, ¿verdad? Sobre una presunta violación. Estamos en espera de que se presente la madre, ¿verdad?, a esta dependencia o al empoderamiento, en el centro de empoderamiento, a fin de que tome conocimiento, ¿verdad?, y se active la carpeta de investigación. Es muy prematuro. Es muy prematuro porque vamos a recopilar de acuerdo al protocolo, ¿verdad? Recopilar el expediente clínico, ¿verdad?, que se tomó de iniciativa propia en cuanto a si se recibiera y se le diera atención a la víctima, a la menor. Y se complementaría con el certificado ginecológico, antropológico del Servicio Médico Forense. Y así mismo las pruebas periciales en psicología respectiva. Es muy prematuro. Como te digo, no tenemos todavía la denuncia. Tenemos una referencia de la madre, ¿verdad?, pero es muy vaga e imprecisa, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que lleguen los datos conducentes ahí para determinar en principio lo que es el cuerpo del delito, ¿verdad? Si es que hay violación o abuso sexual, ¿verdad? Y posteriormente ya nos abocaríamos a lo que es la identidad del presunto. 7 de la mañana, ya hay 40 minutos y aprenden a uno de los implicados en una brutal agresión en la colonia Villarreal. Este sujeto señalado como responsable de haber participado en una brutal agresión a otro hombre en la colonia Villarreal ya fue aprehendido por las autoridades. La Fiscalía General del Estado giró un mandamiento de captura en contra de Sixto N, implicado en la agresión a Luis Gerardo López, de 31 años de edad, el pasado viernes en la calle Rey Carlos IV. En el número 117, junto con otro sujeto golpearon a garrotazos, pedradas y también le clavaron un cuchillo en la espalda al afectado, quien afortunadamente ya es reportado como estable y en proceso de recuperación. Vale la pena destacar que la autoridad continúa con la investigación, ya que aún falta el otro implicado. Por su parte, el imputado espera la resolución del juez en el transcurso de esta semana. Bueno, se integra la carpeta de investigación, se configura lo que es el cuerpo del delito, ¿verdad?, la probable responsabilidad. Y como no había flagrancia al respecto, obviamente se integra y se solicita mandamiento de captura. Se obsequia, se gira por lesiones gravísimas que pusieron en peligro de muerte, ¿verdad? Y ya se complementó la orden de aprehensión. Estamos en espera de que se señale la hora de la audiencia inicial a fin de verificarse el control, la imputación, ¿verdad?, y la vinculación. Sí. Bueno, es con la reserva de la investigación, podemos decir que al parecer ahí fue una contienda, una riña, al parecer puede ser, ¿verdad?, respecto de que ahí hubo una discusión, ¿verdad?, y se agredieron mutuamente las personas. Sí. Está recuperándose, entonces vamos a ver la versión del presunto, ¿verdad?, ya sea que declara acá en el juzgado y sobre eso ya se canalizaría lo que es la investigación. Sí, bueno, pasamos la orden de aprehensión, entonces ya va una referencia, ¿verdad?, una opinión por parte del juzgador, va encaminado a lo que es el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pues obviamente ahí sí queda, si se va por lesiones graves.
Son las 7 de la mañana ya con 42 minutos y siguen imparables los casos de muertes y situaciones complicadas de salud a raíz de las sobredosis. Ya está en la línea nuestro compañero Julio Fernández, quien le ha dado puntual seguimiento a este tema. Adelante, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo? Un placer saludarte en esta mañana de martes para darte a conocer esta situación que se viene presentando con mucha repetitividad. Y es que, bueno, un joven de apenas 26 años penosamente murió en la mañana del pasado inicio de semana y que la sala de emergencia del Hospital Salvador Chavarría por dosis. El paciente fue identificado como César Omar Gámez Parada, de 26 años, el cual se encontraba en su domicilio de la calle séptima 215 de la calle Buenos Aires. Ahí se inyectó droga, precisamente heroína, con una jeringa. Luego de varios minutos se desvaneció y fue trasladado a dicho hospital, donde era después perdió la vida. Hay que destacar, compañero auditorio, que el pasado 8 de diciembre esta persona sí ingresaba al hospital también con una misma sobredosis. Finalmente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal fueron quienes tomaron conocimiento de los hechos y el Servicio Médico Forense fue quien llevó a cabo la necropsia de ley. Platicamos el día de ayer con el coordinador de Ministerios Públicos. Esto fue lo que dijo. Un mal reporte policíaco, ¿verdad? Una persona que ingresara al nosocomio en calidad de haber consumido estupefacientes, de haber una sobredosis al parecer. Estamos analizando ahí más que nada en espera de las pruebas técnicas, que sería la necropsia para determinar lo conducente, ¿verdad? Si es un suicidio, pues archivarse, tomarse la nota administrativa y archivarse el asunto. Sí, un joven de aquí de esta ciudad, entonces como te digo, vamos a analizar ahí la necropsia, ¿sí? Así mismo lugar donde pudiera haberse infringido las sustancias, ¿verdad? Para hacer la criminalística. Y determinar si él se propició esa situación y archivar la carpeta. Pues sería primero el análisis del cuerpo, necropsia, el entorno, que sería el lugar, inspección del lugar, y así mismo las entrevistas de la familia. 7 de la mañana con 44 minutos, Julio. Hay pues como alguna constante en cuanto al tipo de narcótico que estén pues utilizando estas personas, que casi la mayoría están cayendo en sobredosis. Creo que no nos escucha Julio Fernández. Confírmame, Israel, se mantiene en la línea. Creo que ahí ya nos escucha. Julio, te preguntaba si hay una constante sobre el tipo de droga que estén consumiendo, porque son demasiados casos de sobredosis. Sí, generalmente lo que más se consume realmente y donde más se tiene conocimiento son sobre las metanfetaminas, esta droga también conocida como el cristal, el cual generalmente es el que está mandando al hospital la mayoría de las personas, principalmente jóvenes y también adultos. Aquí la situación es que hay otras personas que combinan también este tipo de drogas, según los especialistas, lo que hemos logrado platicar con ellos, y que bueno, al final del día lo que termina por provocar estas reacciones. En ocasiones, muchas personas que caen en el hospital, afortunadamente, lo contar su experiencia. Algunos continúan sobre los mismos malos pasos, como lo hizo el Auroxiso penosamente, que luego de 3 meses de haber estado en el hospital por una sobredosis por heroína, pierde la vida. Aquí la situación, el trabajo de la labor social que nos queda como adultos es verificar y orientar principalmente a todas aquellas personas que estén pues con esta situación, que tengan problemas con las drogas, los vicios y demás, con la finalidad de que salgan adelante, tanto dentro de su institución e inclusive los diferentes centros del DIF y asimismo de los centros de rehabilitación, que son completamente gratuitos. Ahí también se puede canalizar a todas estas personas. Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. 7 de la mañana con 46 minutos. Que tengas un excelente día. Igualmente, fuerte abrazo. Pues ahí tiene usted un caso más de sobredosis. Tenga muchísimo cuidado usted con este tema. Si acaso en algún momento ha sido parte de su vida el consumo de alguna droga, yo creo que es momento de reconsiderarlo. También si usted tiene algún familiar que haya tenido contacto también con estupefacientes,
sobre todo en los de la actualidad, que pues están teniendo más efectos drásticos de este tipo, que van personas a dar a los hospitales, jóvenes, adultos, adultos mayores también, ya le hemos dado cuenta aquí acerca de ello. Dice Eric Sánchez Pérez, dice, ¿para qué desperdician bloques de noticias con esos adictos? Se mueren de sobredosis generalmente, dice él, a nadie le importa. Y dice que claro ejemplo es que ni a sus familiares, porque no serían adictos. La verdad que ahí sí diferimos un poco con la perspectiva que tienes, porque de alguna u otra manera el que se sepan este tipo de casos pues hace también poner en alerta a otras personas, como lo mencionaba ahorita en el comentario, de que quizás si usted o alguien en el auditorio tiene algún familiar, algún hijo, algún sobrino que tenga contacto cercano con drogas, puede quizá tomar la iniciativa de llevarlo con un especialista, de acercarse básicamente también a esta persona que está sufriendo este tipo de padecimientos, al saber que hay cada vez más situaciones delicadas de gente que ha ido a parar al hospital en riesgo de morir por el consumo de alguna droga, si está bastante peligroso. Entonces, pues sí, hay que poner atención. Yo sugiero que también las autoridades implementen alguna campaña bastante efectiva, algo innovador que haga que pues menos jóvenes, adolescentes y también personas adultas se acerquen a las drogas, que son de bastante riesgo. 7:48 a.m. También Eric Sánchez opina sobre el asunto del conflicto en Rusia, dice... es porque Estados Unidos quería poner ojivas en Ucrania, era tan simple evitar el conflicto, tan fácil como pedir permiso a México para poner ojivas rusas para equilibrar la balanza. Pues sí, la verdad que hay muchas perspectivas a este respecto de la situación. Es un asunto político, es un asunto más mediático. Yo quiero insistirle a usted, muchas de las cosas que se están viendo en las cadenas oficiales de noticias están resultando que son imágenes de videojuegos, que son imágenes de eventos bélicos de 2014-2015. Están encontrándose personas que llevan un seguimiento de las diferentes noticias con esta situación, inconsistencia en cuanto al material gráfico. Entonces pues hace pensar que la situación es un tanto diferente que como se nos plantea en los medios, le digo, las cadenas internacionales. Entonces sí me parece que es un asunto más político, mediático, que cualquier otra cosa. Ya como que le hallaron a la fórmula de tener a la gente en zozobra en todo el mundo con intranquilidad, y esto pues tiene sus situaciones redituables para algunos, para pues algunas áreas de la industria, algunas áreas del comercio y de la política. 7:50 a.m. Agradecemos en verdad a todas las personas que siguen comunicando, como Eric Sánchez Pérez, que nos deja varios mensajes. Sergio López, también muy buenos días. Gracias por comunicarte, por dejar tu mensaje en esta mañana. Y también para Lulú, por supuesto, cuñada, sister-in-law allá en el Valle de Texas, que está pendiente de la información como todos los días. Mi hermano también, que hace unos momentitos pidió la liga de FM Globo para estar escuchando desde el trabajo. Si alguien lo desea, también se la compartimos ahorita en la caja de comentarios, lo que son las ligas de las estaciones para que siga usted escuchándolos también de manera digital. Nora Imelda Salazar también nos da los buenos días y bendiciones al doble para ti. Víctor Mendoza, buenos días, saludos, también nos deja su mensaje. Anselmo Aldaba, por supuesto, todos ellos parte de la familia de GMN. Salomón Dávalos también nos da los buenos días, feliz martes y estrenando mes de marzo. Saluditos para todos. En efecto, estamos estrenando un nuevo mes, el tercero del año, deseándole que le vaya a usted de maravilla. Nos vamos a un corte comercial, de regreso le tenemos los detalles del pronóstico del tiempo y también mencionamos a quienes nos han dejado las reacciones en Facebook. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos.
Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Daisin, Piedras Negras, ambiente completamente familiar, fácil acceso a puentes internacionales, alrededor de 5 minutos, cerca de zona centro, restaurantes, plazas, centros de diversión. Daisin, alberca, estacionamiento exclusivo, gimnasio, servicio de desayuno, habitaciones climatizadas con internet incluido. Daisin, estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, Piedras Negras, Coahuila. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. GMN les da el pronóstico del tiempo. 7 minutos para las 8 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Le tenemos detalles del pronóstico climatológico para que usted se dé una idea de cómo es que estará prácticamente la semana en nuevo frente frío, en esta situación que nos encontramos y que para algunos nos parece como interminable, ¿no? Del invierno que llegaría a su fin el 21 de marzo, pero que estamos dentro de los últimos frentes fríos, ya como la parte final. La temperatura máxima para el día de hoy se espera en 25 grados en cuanto al gráfico de esta mañana y en 3 la mínima, justamente como hemos amanecido el día de hoy. De hecho, amaneció un poquito más bajo, estuvimos a 2 grados como a las 5 y media de la mañana todavía, 5 y media, 6, pero ya subió un grado. La temperatura estiramos a 3 grados Celsius, lo equivalente a 39 grados Fahrenheit. La máxima, le digo, sería de 25 para este día. Y para el día de mañana ya no amaneceríamos tan frío. El miércoles traería una temperatura mínima de 9 grados y la máxima podría ser muy similar a la de este martes, estaría en 26 grados. Y para el jueves sería también la máxima de 25 y la mínima ya nada más en 14, ya no estaría en un dígito el valor del termómetro, sino que ya estaríamos hablando de alrededor de los 15 grados como la temperatura más baja. Para el viernes la temperatura mínima sería esta misma de 14 grados y la máxima ya ascendería hasta los 29 grados. Es decir, de aquí al viernes se va recuperando paulatinamente la temperatura. Incluso el sábado todavía estaría mayor. La temperatura máxima sería de 30 grados y la mínima de 16. Mínima que se mantendría para el domingo. Y la máxima sí subiría todavía un poco más. Ya sabe que generalmente los domingos está soleado, independientemente de cómo hayan sido las condiciones de los días anteriores. Si usted no lo ha notado, el domingo, curiosamente, siempre sale el sol. Es rara la vez de que se mantiene un nublado. Entonces, como tal, el domingo habría 33 grados como máxima y 16 como mínima. Pero para el lunes se desploma un poquito el termómetro y vamos otra vez a la baja. El lunes iría a 11 grados la mínima, el martes a 9 y así estaría siguiendo el resto de los días. La máxima pues también se desploma del lunes, que estaría en 28 todavía. La máxima para el martes se bajaría 10 grados. Entonces subimos el fin de semana en cuanto a temperaturas un poco más cálidas y volvemos a descender. Ya le estaremos platicando acerca de ello. Cero probabilidades de lluvia para el día de hoy, humedad al 43% y vientos que corren de 6 kilómetros por hora. En cuanto a la situación nacional, para este día, el sistema frontal número 31 se sigue extendiendo por el norte de nuestro país, también avanzando en lugares como la península de Yucatán, dejando de afectar al territorio quizá en el transcurso del día. La masa de aire frío asociada al sistema comenzaría a modificar sus características térmicas, propiciando un gradual incremento de las temperaturas vespertinas. Sin embargo, el ambiente sería frío por la noche y todavía con frío al amanecer. Así, las noches y los amaneceres fríos, y ya en el resto del día se estaría componiendo un poco el clima para que usted también tome en cuenta para sus actividades en estos días.
y sépase que pues estamos todavía con los últimos frentes fríos. Le platico, para el transcurso del día hay un canal de baja presión que se establecería sobre el suroeste y sur del Golfo de México, condiciones que mantendrían también probabilidades de lluvias y chubascos sobre entidades del oriente, también del sureste del país, así lo señala el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional. A su vez, este martes se prevén rachas de viento considerables sobre el noreste, noroeste y norte en general de México. Viento de componente norte con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, también para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de entre 40 y 50 kilómetros en el litoral de Veracruz y Campeche. Si usted tiene familiares por allá, también puede comentarles al respecto. Viento con rachas de entre 50 y 60 para estados como Baja California, Sonora, nuestro mismo Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y el Golfo de California. Hay que recordar que con la llegada de la primavera de 2022, los cambios en las condiciones del tiempo se irían acentuando cada vez más, por lo que podría verse un tanto más extremos los cambios en el clima durante los últimos días. Ya se está adaptando del invierno para la primavera. Así es que es normal que en estos próximos días se experimenten episodios de calor extremos, fríos polares contrastantemente o árticos, incluso nevadas aisladas en algunas partes altas del territorio nacional, tormentas con granizo todavía hay posibilidades en algunos días, tornados es posible también que se presenten y algunas turbonadas en el Golfo de México, por lo que más vale mantenerse al tanto de los pronósticos climatológicos. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, que no se le vaya a hacer tarde a usted para sus actividades el día de hoy. Al cabo aquí lo acompañamos tanto en el radio como en el celular, si usted nos está escuchando y viendo a través de Facebook. Gracias enormemente a todas las personas que siguen reaccionando a la transmisión, que comparten también para llegar a más personas y a quienes nos dejan su reacción. El me gusta de Lala Zavala, muchísimas gracias. También a José Luis Salas García. ¿Quién más está por aquí de me gusta? Bueno, el me encanta de Teresa Ávila, muchísimas gracias. Andrés Salcedo también, muchísimas gracias. Sandra Romo, Martín Rivera Costa también nos deja un me encanta. Lulú, allá en Edinburgh, Texas, nos deja un me encanta. Eleazar Núñez nos deja un me gusta. Mónica HDZP nos deja un me encanta también. Y Tucita Abigail Obregón nos deja una reacción de me encanta. José Fausto Rubio también nos comparte un mensaje. Dice: saludos desde Musquis. Muy buen noticiero, sigan así. Muchísimas gracias. Con gusto lo compartimos con ustedes. Y también le agradecemos enormemente su participación con estos mensajes y las reacciones también que están teniendo con nosotros. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Como dato adicional para este día primero de marzo, sería el día de la cero discriminación, enfocado también a este tema muy en boga en la actualidad. Cero discriminación en todas las áreas, en cuestiones de trabajo, en cuestión laboral, en cuestión de razas, de preferencias sexuales, de lo que sea. Usted trate de evitar pues participar en este tipo de disyuntivas, de situaciones que generan conflicto en cualquier área donde se desarrolle, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Simplemente un acto de discriminación puede generar un conflicto entre personas que podrían ni siquiera haber discutido de nada, pero a raíz de pues que usted tenga algún prejuicio hacia determinada situación, pues puede hacer que a otra persona reaccione, que se hagan de golpes, que se hagan de palabras, y para qué amargarse el día. Sobre todo en un inicio de un nuevo mes, pues hay que tener una actitud positiva y tomar en cuenta este tipo de sugerencias o conceptos que se manejan, como la discriminación. Cero discriminación para este primer día de marzo, que es una declaración universal de los derechos humanos y que hoy se recuerda, para evitar poner en peligro a muchas personas. Le digo, ya sea por cuestión de clases sociales, por preferencias sexuales, por también razas y una infinidad de cosas por las que hoy en día se tiene discriminación, a veces hasta por el vestir, por no participar tanto en redes sociales, porque hay quienes están muy vigentes, se exponen prácticamente toda su vida y tratan de inferiorizar a otras personas que pues optan más por la privacidad. Entonces pues salen a relucir este tipo de cosas, le digo, luego en los salones de clases, en los lugares de trabajo, y pues vamos a quitarnos este tipo de prejuicios. Nada de discriminación el día de hoy. Hay que recordar que es importante
pues erradicarlo. 8:01, comenzamos con la noticia local. GMN, en la noticia de carácter local. GMN les informa. Ya que estamos en la noticia local esta mañana, compartimos datos importantes para que usted los tenga presentes. Como es que ofrece el municipio una beca de 11,000 pesos para ingresar a la Academia de Policía. Le hemos estado hablando durante los últimos días que pues se abrió ya la convocatoria para que usted pueda acceder a esto de los estudios para formar parte de alguna corporación policíaca, en particular de la Policía Municipal o de Tránsito y Vialidad. Como usted ve en pantalla, pues son algunos de los que ya se han integrado, pero entonces se está ofreciendo esta beca de 11,000 pesos con el objetivo de incentivar a hombres y mujeres con una vocación de servicio a pertenecer a la Dirección de Seguridad Pública. El municipio está ofreciendo esta cantidad mensual. Por instrucciones de la alcaldesa Norma Treviño Galindo, se han abierto las inscripciones a todas aquellas personas que deseen pertenecer al cuerpo policíaco, elementos de seguridad en general. Así lo informó Zaira Michelle Ibarra Alberto, que es la encargada del área de proximidad social. La invitación está abierta para hombres y mujeres de entre 19 y 39 años de edad, y los requisitos para ingresar son el contar con una carta de no antecedentes penales como un requisito pues primordial. Los varones deberán de presentar cartilla militar liberada y presentar también su RFC con la homoclave emitida por el SAT, el Registro Federal de Causantes, emitido por el Sistema de Administración Tributaria. Al ingresar a la academia serán preparados por profesionales y al acreditar su evaluación de control y confianza podrán ser cadetes y pertenecer a esta institución de seguridad. Para solicitar mayores informes se puede acercar el interesado a cualquier unidad de policía, acudir también al módulo instalado en el Super Gutiérrez Don Bosco o también en el edificio de seguridad pública, esto de lunes a sábado en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y también pueden comunicarse al siguiente teléfono, que si a usted le parece una convocatoria a la que usted pueda acceder, le sería útil este teléfono: 878-782-0312. Ese es el teléfono donde usted puede solicitar mayores informes acerca de la convocatoria para integrarse a la Academia de Policía y poder aprovechar esta beca de 11,000 pesos mensuales. 878-782-0312. La Administración Municipal ofrece oportunidad de crecimiento profesional donde podrán seguir su preparación académica y estudiar licenciatura o maestría todos aquellos que deseen superarse, ya que próximamente se contará con la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Así lo agregó Carolina Diego Vázquez, directora de Tránsito Municipal. 8:04, y entregan apoyo a adultos mayores, también continuando con este programa para la ciudadanía en general, en diversas áreas enfocado a los abuelitos. La Fundación Mi Pastores Ayuda realizó la entrega de kits de higiene a los abuelitos empacadores pertenecientes a la asociación Mi Güeytata. Brenda Martínez, representante de esta organización no gubernamental internacional que también es partícipe en Coahuila y de la fundación, indicó que es importante que se mantenga la entrega de este tipo de apoyos para adultos mayores, quienes muchas de las veces están en situación de abandono y que trabajan para poder salir adelante, que es donde se les debe de brindar una seguridad. Destacó que es muy importante el apoyo a los adultos mayores, pues muchas veces tienden a caer en depresión debido a que no son incluidos en la sociedad, por lo que se les debe aportar para que sigan sintiendo que son productivos, como es con esta entrega de apoyos para que salgan adelante. Siempre ha sido prioridad para nosotros el adulto mayor. Ellos muchas veces están en situaciones de abandono, y solitos sacan adelante día a día su alimento, y entonces es muy importante contar con asociaciones como esta para apoyar a este segmento de la población que es el adulto mayor. En esta ocasión vamos a apoyar también con kits de higiene, de protección, perdón. Ellos están trabajando, muchos de ellos empacando, y tienen que protegerse con su cubrebocas, su careta. En este momento tenemos la oportunidad de hacerlo y trabajar de la mano con esta organización. ¿Dónde te pueden contactar las personas que requieran algún tipo de apoyo, como en este caso kits para protección? A través de nuestra página de red social, que es Brenda Martínez, Mi Pasión es Ayudar.
la manejo personalmente, entonces pueden acudir, enviar un mensaje, respondemos al instante para poder organizarnos y programar este tipo de entregas. Continuando con estos temas de apoyo a la calidad de vida, pues ayer le comentábamos también que se iban a realizar las jornadas de detección de enfermedades como parte de las acciones preventivas de enfermedades crónicas degenerativas y de transmisión sexual. Entonces la jurisdicción sanitaria en conjunto con el área municipal de salud realizaron una jornada de detección en las instalaciones del DIF municipal donde participaron la sociedad civil y también empleados del ayuntamiento. Entre las acciones realizadas estuvieron la detección de glucosa, también toma de la presión, peso, estatura y cintura. Además, entregaron trípticos con información sobre el plato del buen comer a fin de concientizar sobre la buena alimentación y se realizaron detecciones también de VIH y hepatitis. Marta Pérez, directora de la clínica UNEM Capacit, indicó que durante las próximas semanas estarán realizando también pruebas en distintos puntos a través de la unidad que fue enviada por parte de la Secretaría de Salud, la que viene equipada para desarrollar esta actividad. Sí, estamos realizando la campaña de detección de enfermedades de transmisión sexual, como son ahorita las que traemos aquí, son hepatitis C, sífilis y VIH. ¿Cómo están realizando estas detecciones? ¿En qué consiste? Consiste en un piquetito en el dedo y con eso tomamos una gotita de sangre y hay unos reactivos y unas plaquitas para realizar el examen. El resultado sale en 10 minutos máximo. En dado caso que salga positivo hepatitis C, aquí mismo se le tomaría la muestra de sangre, flebotomía, para dar un confirmatorio hepatitis C. Y en caso de ser de VIH positivo, se le cita a la unidad, un M Capacit, para darle el seguimiento también, confirmatorio y luego tratamiento. ¿Y hasta el momento han tenido buena respuesta? Ahorita ha habido poca gente, pero esperemos que un poquito más tarde ya. Sí. Pero esta unidad va a estar aquí en Piedras Negras por 3 semanas. Okay. Por 3 semanas vamos a estar recorriendo Cerezo, Maquiladoras, vamos a salir a Allende, Nava, y creo que una escuela y regimiento. Como resultado de esta jornada también han salido algunas perspectivas, como que es difícil que las personas cambien en realidad su estilo de vida ante estas sugerencias que dan los especialistas para mejorar la alimentación, para mejorar pues algunas costumbres que se tienen y que pueden afectar justamente la salud. Con la instalación de los módulos, el Departamento de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 1 buscan promover la alimentación saludable y también estilos de vida para la población, donde apoyan a los ciudadanos pesándolos, midiéndolos para que inicien un cambio de sus hábitos. Y Priscila Hernández López, la coordinadora de la promoción de la salud en Piedras Negras, indicó que es difícil que las personas modifiquen en su estilo de vida y la alimentación, pues todos tienen un ritmo ya establecido y es complicado poder readaptarlos a algo que en realidad es más saludable. Detalló que el esfuerzo que hacen es de tratar de concientizar a la población en general para que poco a poco vayan encaminándose a un cambio saludable para que beneficie su salud, resaltando que es una coordinación pues también muy importante la que realizan entre los especialistas, los encargados de los módulos y también la propia ciudadanía para establecer nuevos retos en la salud y que se motive a las personas a iniciar la modificación de sus hábitos. Nosotros dotamos de herramientas a la población en este módulo sobre alimentación saludable, estilos de vida para una vida saludable y pesamos y medimos con la finalidad de detectar problemas de sobrepeso y obesidad y poderlos canalizar a nuestros centros de salud para que lleven una atención integral para poder bloquear ese problema de salud. ¿Sí hay respuesta de las personas de seguir este tipo de cambio de hábitos? La verdad es un trabajo arduo, ¿verdad? Porque ya tenemos estilos de vida bien establecidos y a veces nos es difícil poder readaptarnos a un estilo de vida saludable. Pero sí recibimos respuesta en cuanto a la capacitación y sí se acercan a saber. El punto es que sí existe esa incertidumbre acerca de los estilos de vida saludable. Ya a lo mejor en donde se ven ese obstáculo es a la hora de la preparación, ¿verdad? Entonces el esfuerzo es tratar de concientizar a la gente y poco a poco ir encaminándonos hacia un estilo de vida saludable.
Son las 8 de la mañana con 11 minutos. También a lo que invitan es a hacer conciencia acerca de la violencia que se vive en el mundo y en México en particular. Los ojos del mundo prácticamente se encuentran puestos en la crisis que hay en Ucrania y también que es protagonizada por Rusia. Y se han dado cifras alarmantes, así lo han mencionado algunas instancias, personas inocentes que han perdido la vida, por lo cual una de las principales cosas que se pide, al menos por parte de la Iglesia, es orar para que esto pronto pueda concluir. Alonso Garza Treviño, obispo de la diócesis de Piedras Negras, detalló que este fenómeno nos ha dado pues un conflicto internacional destacado, señalando que en nuestro país pues se han dado a conocer cifras de muertes registradas en enfrentamientos entre grupos delictivos también en las últimas 72 horas, por ejemplo, y es similar pues a la violencia que ya también se estaría padeciendo en Rusia. Por lo anterior, el obispo pidió a la comunidad hacer conciencia de esta violencia que se vive en México y en el mundo, señalando que cada último día de mes pues en curso el Papa pide oraciones por la paz, indicando que en vísperas de la Cuaresma ofrezcamos una oración ferviente por la tranquilidad mundial y no ser indiferentes ante los acontecimientos del mundo. Por la violencia, obviamente. Allá por la guerra con Rusia y acá por los enfrentamientos de diferentes grupos. Es una situación verdaderamente alarmante ante la que tenemos que abrir los ojos, los oídos, la mente y el corazón. Y un medio local de aquí de Piedras Negras pregunta qué tanto te afectan o te preocupan los ataques en Ucrania. Y aparentemente una cuarta parte o una tercera parte de la población responde que nada. También esto es altamente preocupante. 8 de la mañana con 13 minutos, siguiendo con la información local. Esta mañana también le platicaremos que invitan a participar en lo que es el concurso de parrilleros, para que si a usted le gusta la cocina, si le gusta preparar pues algunos platillos en el asador, pues hay que conmemorar el Día de la Familia de esta manera, festejando el domingo 6 de marzo de Piedras Negras, pues tiene una invitación. Invitan a la comunidad en general a participar en el concurso de parrilleros que se desarrollaría en las instalaciones de la Macroplaza y no tendrá costo de inscripción, premiando en efectivo a los tres primeros lugares. Gabriel Marín, responsable de los programas sociales del municipio, indicó que serán cuatro categorías, siendo estas la preparación de ribeye de pulgada y media, insumo que sería proporcionado por los organizadores, platillo también libre, la mejor salsa y también el mejor clamato, siendo que este último se agregó dado que en toda carne asada pues no puede faltar esta bebida refrescante. Y bueno, pues habrá concurso también al respecto. El encargado del evento detalló que el límite de inscripción es hasta el próximo viernes, teniendo una junta previa el sábado. Los equipos que participen deberán contar con un máximo de 10 integrantes. Al término del evento habrá una degustación de cada uno de los platillos. Quiere que el Día de la Familia pues hagamos ahí una convivencia, y qué mejor que una carne asada, y qué mejor que un concurso que pues una a la familia y que todos participen en un trabajo en equipo pues para poder tener ahí una finalidad. Son cuatro categorías, que es el ribeye de pulgada y media, término medio, platillo libre, mejor salsa y agregar un mejor clamato para el tema ahí de, pues de la carnita asada que no puede faltar, ¿verdad? Entonces ahí son cuatro categorías, se pueden inscribir aquí en las oficinas de desarrollo social de 8 a 4, la fecha límite es el día viernes, para poder tener tiempo de juntarnos el día sábado y platicarles cómo va a ser toda la dinámica. Aquí el dice que ya comentó que va a ser a las 6 de la tarde. Obviamente, pues preparativos empezamos alrededor de la 1 de la tarde para poder tener todo listo, para que los jueces puedan checar y pues probar más que nada. ¿En este sentido se tiene un límite de participantes? Siempre ha sido un tema de límite de participantes. Este concurso pues no es un concurso profesional, es un concurso amateur. Lo que queremos es la convivencia y abrimos ahí el abanico para que fueran más personas los que integraran el equipo. Tenemos un límite de 10 personas pues para que todos puedan convivir y aportar pues un granito de arena. ¿Y equipos pueden ser? Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser de cualquier tipo, no hay ningún problema. ¿Pero el número de equipos que van a participar? Pues está abierto, tenemos ahí yo creo que un límite de 10 equipos a lo mejor, pero pues nos podríamos extender dependiendo pues la demanda que haya, ¿verdad?
¿Qué tipo de cortes? ¿O habrá algún corte especial que se estará cocinando? El corte de ribeye de pulgada y media, que se lo vamos a proporcionar nosotros para que todos estén en mismas situaciones y puedan tener una competencia justa. El platillo libre, ahí sí cada quien va a saber qué es lo que quiere llevar, pues va en base a carne asada. ¿Habrá premios para los ganadores? Habrá premios. En la categoría número uno, que es de ribeye de pulgada y media, el primer lugar son 4,000 pesos, segundo son 3,000 y el tercero son 2,000 pesos. En la categoría de platillo libre son 2,000 y tercera y cuarta categoría, pues eso ya un kit parrillero de salsa o de clamato. No tiene ningún costo en la inscripción, es totalmente gratuito, más que nada es para la competencia. Son las 8 de la mañana con 16 minutos antes de ir con nuestro compañero Luis Manzano para información ya abarcando a los 5 manantiales. Tenemos mensajes. Fernando Villalobos dice: saludos para mi suegro Pepe Cervantes por su cumpleaños el día de hoy. Fernando Villalobos, muchísimas gracias por dejar tu saludo, y a Pepe Cervantes muchas, muchas felicidades en este primero de marzo por su cumpleaños. Enrique Álvarez, buenos días, saludos desde Morton, Illinois. También muchísimas gracias, Fernando Villalobos. Bueno, repite el mensaje, una felicitación para su suegro de parte de su yerno Fernando. 8 de la mañana con 17 minutos y presentan el torneo Interbarrios con el firme propósito de fomentar la práctica del deporte entre la población de todas las edades, además de la sana convivencia y el esparcimiento. Pues fue lanzada esta convocatoria de torneo municipal Interbarrios, el que se desarrollaría en las disciplinas de voleibol, básquetbol, también fútbol 7, el softball estaría presente por supuesto, y el tochito en ambas ramas y categorías infantiles y libre, siendo la inscripción gratuita. Durante la presentación, pues también se informó que el torneo es el inicio de una serie de actividades a desarrollar, detallando que una vez que concluya está por iniciar también un campeonato estudiantil, que sería una actividad complementaria a las academias hoy en día, que se requiere mucho de la activación física de los estudiantes. Un tema también de detectar el talento local, de promover el deporte en las niñas, en los niños, en los jóvenes, que ahorita con el tiempo de pandemia pues pasamos un tiempo estático en casa, y bueno, con esta reactivación además vamos a llegar a los espacios y a las colonias más cercanas de donde ellos viven. Ahorita este lanzamiento de convocatoria del torneo Interbarrios pues va a ser una gran dinámica en donde vamos a poder decidir la colonia Cumbres, la colonia Lázaro Cárdenas, la colonia Montes, y tenemos una unidad deportiva o algún espacio público destinado para sus entrenamientos y para sus juegos. Entonces, pues con eso también aprovechamos los espacios públicos de la ciudad, las unidades deportivas, que estamos equipándolas, reactivándolas con el deporte y sobre todo pues el mantenimiento que ellas requieren. Espacios también como el Beto Estrada, espacios como el Santiago. Faltan 2 minutos ya para las 8:20. Bueno, vamos con nuestro compañero Luis Manzano. Estábamos ahorita confirmando si ya estaba en la línea. Ya lo tenemos ahora sí en la línea, nuestro compañero Luis Manzano, que tiene información importante del municipio de Allende, Coahuila. Buenos días, Luis. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto y un placer saludarles por acá desde esta región. Y como bien lo comentas, compañero Roel, información importante. Fíjate que en el transcurso de este pasado fin de semana, el alcalde del municipio de Allende, Díaz Gutiérrez, su buen amigo Pepe Díaz, como también le conocemos de cariño, pues bueno, dio un recorrido en lo que son las periferias de la localidad para supervisar las obras de limpieza en las conocidas acequias. Y pues bueno, compañeros de auditorio, pues sorpresa, que el alcalde se encontró con un gran deterioro en las acequias, y sobre todo pues muy mal utilizadas también, como vaya, se pudiera decir, basureros clandestinos, como cadenas de basura. Y bueno, es por ello que el alcalde, en una declaración que daba a conocer para los diferentes medios masivos de comunicación, pues informa, ¿verdad?, y exhorta a la ciudadanía a tener un buen cuidado, a hacer un buen uso de estas acequias, porque inclusive se encontró hasta animalitos muertos dentro de los caudales de las acequias. Y bueno, vamos a escuchar esta declaración que nos va a conocer el alcalde del municipio de Allende, Coahuila. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bueno, hoy estamos a día 26 de febrero, sábado, y estamos en la calle Guillermo Prieto, en el sur de nuestra ciudad. Y bueno, ella es la señora Lourdes Lara. Ella
Ella pertenece a Obras Públicas, pero única y exclusivamente ella está en la labor de la limpieza de las acequias de nuestro municipio. Y bueno, dentro del programa Allende Limpio, pues va la limpieza y desasolve de acequias para la señora con Lourdes y personal de Obras Públicas. Y bueno, aquí está un claro ejemplo de la situación que prevalece aquí y en muchos puntos de nuestro municipio, donde se va a limpiar las acequias, repito, pero pues también necesitamos la colaboración y la ayuda de los ciudadanos para que nos ayuden también a no contaminar y no ensuciar. Por ejemplo, ahí vemos pues una chiva muerta y vemos basura, entonces pues se va a limpiar y de nada sirve si no colaboramos nosotros como ciudadanos, no ponemos de nuestra parte para no ensuciar y no contaminar. Podemos traer mucha gente de Obras Públicas o muchas Lourdes Lara y no va a ser suficiente. Entonces hago un atento y exhorto a la ciudadanía a que de perdido nos ayuden en ese sentido de no ensuciar, no contaminar, que no usemos las acequias como bandas transportadoras de basura. Es un recurso natural hermoso que tenemos en nuestro municipio y pues debemos de cuidarlo. Y es parte pues de las riquezas con las que contamos en Allende. Entonces, pues vuelvo a repetir, que nos ayuden en ese sentido a la ciudadanía. Dándole continuidad al video que hicimos en el barrio del Hacha, hoy nos encontramos en la Santa Cruz, la misma sequía, la número 2, donde hace aproximadamente mes se limpió. Pues vean otra vez en las condiciones en las que está. Y es la misma situación en la sequía del 3. Don Aurelio es el encargado de la sequía número 3. Y pues es la misma situación. Chivas, borregas, perros, muertos y mucha basura que la gente pues arroja a las acequias. Y bueno, pues eso es un problema de salud pública. Pues es un crimen, ¿no, Luis Manzano? El hecho de que se ensucien las acequias, yo así lo consideraría. Así es que un llamado para todos allá en Cinco Manantiales para que cuidemos nuestra naturaleza. Así es, compañero, pues es el exhorto del alcalde, ¿verdad? Porque las obras continúan, las obras de limpieza, las acciones por parte del Departamento de Ecología, del personal de presidencia. Y bueno, como bien decimos, el municipio más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Es una de las frases también mucho el alcalde Pepe Díaz de Allende, Coahuila. Así que es el exhorto de la ciudadanía, lo repito, para evitar arrojar basura y sobre todo también los animalitos ya muertos, que sabemos que pues es un foco de infección, porque algunos ciudadanos utilizan esta agua rodante, la utilizan como agua de riego, también para algunos sembradíos, para regar lo que son algunos de los árboles frutales que se tienen por las mismas casas, por donde pasan las acequias. Y bueno, se convierte en un foco de infección cuando se arroja algún animalito muerto, porque no es lugar, de verdad, para hacer ese tipo de acciones. Sobre todo también el alcalde, pues ya fuera de micrófonos comentaba que se va a comenzar a sancionar, ¿verdad?, a quien se sorprenda hacer ese tipo de acciones, y sobre todo también pues invitar a la ciudadanía a que no sean cómplices, ¿verdad? Si usted ve que alguien está arrojando basura, que alguien arrojó un animalito muerto, creo que ya todos tenemos un celular con cámara y puede tomar usted una fotografía y bueno, pues hacer el reporte, ¿verdad?, a la autoridad competente para que se tomen por ahí las medidas necesarias y bueno, pues evitar todo ese tipo de situaciones. Por supuesto, coincidimos contigo. Muchísimas gracias, Luis Manzano, y qué bueno que el alcalde está tomando esta iniciativa de exhortar a los ciudadanos a no contaminar las acequias, que es prácticamente un recurso invaluable que mantienen los cinco manantiales todavía a expensas de empresas refresqueras, cerveceras que pueden irse acabando el vital líquido. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día, Luis. Igualmente, compañeros, muy buenos días. 8 de la mañana con 25 minutos, pues ahí está el exhorto por parte de Pepe Díaz, el alcalde de Allende, Coahuila, para todas las personas en los cinco manantiales en general y ahí en particular en el municipio mencionado, para que se cuiden las acequias, no se contaminen y tampoco pues gasten el agua innecesariamente. 8 con 25, nos vamos rápidamente con nuestro compañero Israel Palacios a la información de los deportes. En los deportes, GMN.
Vámonos a la información.